Y en este contexto, déjenme contarles, mejor dicho, volver a contarles que está con nosotros, nos produce mucha alegría, el abogado en Derecho Internacional, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Derecho Internacional, Facundo Rodríguez, argentino, porteño, hincha de Vélez, nos ayuda a poner la mañana en camino a propósito de Malvinas. Hola Facundo, antes que nada, buen día, bienvenido y muchas gracias por ayudarnos a poner la mañana en camino. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto poder estar charlando con ustedes y un saludo muy grande a todo el hermano pueblo de la República Oriental del Uruguay, que tanto lo queremos de este lado del charco. Bueno, ya que sos hincha de Vélez, ¿tenés cuadro acá o puede aplicar el mío para seducir? Tengo una leve simpatizante, soy simpatizante del Nacional, pero porque me gustan los colores, nada más, blanco, azul, pero no Bueno, tengo cuadro. La bien, te realidad voy es a que no. decir, yo soy hincha de Liverpool, Ah, no, no sí. Liverpool, Liverpool. Liverpool, claro. Los colores son azul y negro, mi mouse así lo dice. Por la. Para que no queden dudas. Pero Nacional, ¿cómo decirte? Con todo respeto y consideración a un cuadro tan glorioso, en Uruguay, Nacional y Peñarol son el casi 90% de la población. Claro, Te claro. lo digo así, Facundo, no necesitan un hincha nuevo. Un hincha más, ¿no? Y se lo digo a alguien que, salvando las distancias, también ha sabido de lógicas de poderosos multitudinarios que se llevan todo por delante, ¿o no? Totalmente. Y necesitamos hinchas también en ese punto, que nos han sacado Entonces, hinchas. yo propongo que por lo menos le prestes atención a Liverpool. Prestale atención, nada más. Podemos hacer un cambio. Vos te venís para Bueno, Vélez, yo voy para Liverpool. está bien, es justo lo que estás Y haciendo. sumamos, Como sumamos un hincha a cada uno. buen porteño estás negociando bien, pero quiero que me entiendas lo siguiente. Yo soy más grande que vos. Yo me hice en el Boca de Lorenzo del 76 con Y el Hugo sí, Orlando Gatti. Yo era un claro. gurí, un niño, y me hice hincha de ese Boca. Y es más, a mi hijo, que es hincha de Liverpool, también le propuse Boca y agarró viaje. Porque, ¿qué pasa? Es como tener en la zona por lo menos un cuadro grande. ¿Me explico? Ya. Sí. Pero igual está todo a discutir, ¿eh? Se puede conversar, está bien, está bien. No, bueno, pero ese equipo de Boca era para ser simpatizante, para seguirlo. Con Gatti era un equipazo. La verdad que Boca supo tener grandes equipos. River también, hay que reconocerlo. Pero bueno, acá somos del Fortín. A mí siempre me ha interesado mucho cada vez que se habla de Malvinas, Facundo. Bueno, por supuesto, aludir a la guerra resulta inevitable y mucho más. Somos de una generación muy, muy vinculada a ese episodio, porque somos la generación, la mía, quiero decir, de la dictadura, ¿no es cierto? La dictadura, la de acá, y la dictadura, la de allá. La nuestra empezó antes y terminó después que la de ustedes. Bueno, entre otras cosas, la de ustedes termina en buena medida, entre comillas, gracias a la guerra de Malvinas, ¿no? Y cuando veo que se habla de Malvinas, se aborda mucho aquel episodio y yo siento que está muy bien que se haga. Es justo hacerlo, rehacerlo una y otra vez. Ya quiero conocer tu mirada acerca, tu mirada histórica, tu mirada en clave de derecho internacional, de relaciones internacionales con la guerra de las Malvinas. Pero también tengo la impresión que a veces cuando se aborda ese tema, se termina todo en la guerra, como que la guerra se lo morfa todo, como decía León Gieco, ¿verdad? Y de algún modo me da la impresión que década después, Malvinas, ¿qué tiene para hacer hoy? ¿Qué tiene para decir hoy? ¿Por qué la reivindicación sigue siendo pertinente? Y a propósito de la reivindicación histórica, ¿qué pasa con el Estado y el gobierno argentino? ¿Qué pasa con el Estado y el gobierno de la Gran Bretaña? ¿Qué pasa con la comunidad internacional? Son algunas perspectivas que me gustaría que, a modo de adelanto, vos hoy compartieras con nosotros, estimado Facundo. Bueno, Alejandro, está muy bien lo que decís. De hecho, es una mirada que comparto 100%. Si bien la guerra de Malvinas, el conflicto del Atlántico Sur, es una parte importante, obviamente, de la historia de Malvinas, Malvinas tiene al menos 500 años de historia. Por lo menos si entendemos
desde la parte desde que llegaron los europeos occidentales a las islas, ¿no? Hay estudios que hablan de pueblos indígenas, pueblos originarios que han estado antes en las islas, pero todavía no está comprobado. Pero esos 74 días son una parte importante, pero no es Malvinas. Por eso muchas veces cuando se habla de los 40 años de Malvinas, no, no, son los 40 años del conflicto armado, no los 40 años de Malvinas. Se llega a esa guerra por todo lo que pasó antes, por todo, hay todo un bagaje atrás que no justifica, pero sí explica por qué se llega a esa situación. Y también lo que está sucediendo ahora se explica también en relación al conflicto armado. Si bien el conflicto armado, desde el punto de vista del derecho internacional, no modificó absolutamente nada lo que se trata de la disputa de soberanía, incluso si la Argentina hubiese salido victoriosa del conflicto armado, la disputa de soberanía tampoco se hubiese resuelto. La Asamblea General de Naciones Unidas es el órgano que establece cómo se debe poner fin a las situaciones coloniales que tienen bajo su control, que son todo el proceso de descolonización que conocemos a partir de la década del 50 en adelante. Y las Naciones Unidas, la Asamblea General, quien establece cuándo un territorio ha dejado de estar bajo una situación colonial. Y es a través del derecho internacional que esto se da, no a través del uso de la fuerza. De hecho, el uso de la fuerza está completamente prohibido en el derecho internacional, salvo en algunas circunstancias muy particulares. Y eso se explica también por qué en el 82, cuando el Reino Unido lleva la cuestión al Consejo de Seguridad, en abril del 82, y se vota la primera resolución del Consejo respecto a la cuestión Malvinas, que insta a que la Argentina retire las tropas de las islas, muchos países que apoyaban de manera expresa la posición argentina y consideraban que las Malvinas eran argentinas, votaron a favor de esa resolución. Pero lo hicieron justamente condenando el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, que hoy por hoy estamos viendo cómo está afectando en el mundo esa utilización de la fuerza por sobre las normas internacionales, en lo que es Ucrania, lo que es Rusia, lo hemos visto en el pasado con Kosovo, con Estados Unidos también ha avanzado en esa situación. Hoy por hoy la Argentina y el Reino Unido se mantienen en impasse debido a la intransigencia británica para reanudar y para cumplir con las obligaciones internacionales que tienen todos los estados de solucionar las disputas por medios pacíficos. A su vez, el Reino Unido tiene la obligación de poner fin al proceso de colonización de todos los estados que, o por lo menos de todos los territorios que hoy tiene bajo su control, que de los 17 territorios a descolonizar, 10 corresponden al Reino Unido. Por lo tanto, el Reino Unido, así como en otras partes del mundo se encuentra violando sus obligaciones internacionales, podemos hablar de la República de Mauricio y Chagos en el Océano Índico, en una situación similar a Malvinas, también lo hacen Malvinas. Es decir, lo que nosotros, lo que el gobierno argentino, lo que la Argentina sostiene y solicita es reanudar las negociaciones, no buscar una solución que tenga ya un fin determinado. La posición argentina sobre Malvinas, que está inserta en nuestra Constitución Nacional, no es una posición de máxima. Nosotros no sostenemos recuperar las Islas Malvinas, queremos la soberanía completa y sacar y echar a los habitantes de las islas. Por supuesto que no. Los habitantes de las Islas Malvinas tienen derechos humanos, tanto individuales como colectivos, pero no tienen el derecho a poder determinar una disputa de soberanía entre dos estados. Y la Argentina se compromete y se comprometió en la órbita internacional a respetar sus intereses, como lo establece la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero la Argentina fue más allá en su Constitución Nacional y se compromete también a respetar su modo de vida. Es decir, no se les va a modificar absolutamente nada sus condiciones y su modo de vida. Y hay ejemplos en la Argentina continental al respecto. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Patagonia una de las más grandes comunidades galesas en el mundo y en el único lugar fuera de Gales en donde se habla el gaélico antiguo. Y esa comunidad de más de 50.000 habitantes tienen todas sus costumbres, incluso flamea la bandera galesa en esos lugares, se respetan y se festejan las fiestas patrias galesas, así obviamente como en las argentinas, es decir, se mantiene su idioma, sus costumbres, se respeta absolutamente todo. Y esto es un ejemplo, me parece que los isleños deberían ver reflejado en esa comunidad galesa, que incluso también es una comunidad británica. Por lo tanto, lo que la Argentina hoy sostiene. Perdón, Facundo, ¿dónde Sí. dijiste que funciona eso entonces? En Chubut, en la Patagonia Argentina, en las colonias de Gaiman, no recuerdo ahora los otros nombres, pero son varias colonias. Los galeses se establecieron en 1865 en la Argentina y desde ahí en adelante
han progresado y han desarrollado de manera cultural, se han desarrollado de manera cultural, de manera económica, han mantenido sus costumbres, obviamente bajo la ley argentina, pero se les ha respetado absolutamente todas y cada una de sus costumbres e individualidades. Incluso muchas casas tienen el cuadro de la reina, tienen el cuadro en su plazo de Lady Di, es decir, se les respeta y se aprobó la posibilidad de que se estableciera una colonia galesa, una colonia desde el punto de vista positivo, ¿no? No de la colonización. Hubo ciertas dudas en el gobierno argentino respecto a lo que sucedía en Malvinas. Es decir, estamos aceptando que una colonia británica o habitantes británicos se establezcan en la Patagonia continental mientras tenemos ocupadas las Islas Malvinas. Pero la vocación argentina y la vocación en realidad de todos los países latinoamericanos que componen el continente, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, que somos países que estamos siempre abiertos y receptivos de la inmigración, somos países de inmigrantes, bueno, y llevó a que esa inmigración galesa se estableciera en la Patagonia, creciera y hoy por hoy se desarrolle y mantenga su cultura y sus costumbres intactas al punto tal de, repito, que el idioma gaélico antiguo se habla aquí y solamente en Gales. Son las únicas dos partes del mundo donde se habla el idioma. Y respecto a tu pregunta de cómo se encuentra la situación hoy, o qué es lo que hace el gobierno argentino hoy y el gobierno británico hoy, desde el punto de Bien, vista antes de de... ir a esa, y en todo caso para unirla, a mí me parece interesante tu mirada acerca de, bueno, la guerra, el conflicto armado. Perdón, hay un adjetivo técnico más o menos adecuado para definir qué fue lo que ocurrió en el año 82 en el Pacífico Sur, guerra, conflicto armado, o se usa indistintamente una u otra. Se usan distintamente, pero se entiende, por lo menos desde el derecho internacional, como un conflicto armado, ya que no hubo declaración de guerra y el concepto de guerra para el derecho internacional ha dejado más o menos ha quedado en Bien, desuso. Uso de la bien, fuerza, conflicto armado y demás. bien, perfecto. El conflicto armado, si 40 años después, de acuerdo a tu opinión, ayudó o perjudicó desde el punto de vista de la mirada histórica de reivindicar a las Malvinas argentinas. Desde el punto de vista político, incluso, sin duda fue el peor error que la Argentina pudo haber cometido en la historia respecto a la cuestión de las Islas Malvinas. Desde el punto de vista jurídico, que es otro aspecto totalmente contrario, como te dije recién, no lo modificó. De hecho, en noviembre del 82, la Asamblea General vuelve a emitir una resolución llamando a las partes a negociar y poner fin a la disputa de soberanía, 4 meses después de que finalizaron los combates. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, fue un retroceso inmenso entre las relaciones de la Argentina continental con las islas. Recordemos que en el 72, es decir, sí, en el 71, 72, el año pasado se cumplieron 50 años, la Argentina y el Reino Unido habían firmado un convenio conocido como la Comisión de Comunicaciones, en donde la Argentina les comenzó a ofrecer a las islas, como la Argentina continental comenzó a ofrecer a las islas todo. Por ejemplo, establecieron el primer aeropuerto, lo construyó la Fuerza Aérea Argentina, los primeros vuelos entre las islas y el continente. Hasta ese momento, las islas solo estaban conectadas por viajes en barco. La Argentina estableció YPF y ofreció combustible en las islas, estableció gas del Estado también en las islas para ofrecer una alternativa. Hasta ese momento, solamente las calefacciones de las casas eran por turba, es decir, quemar la turba y calentarse con eso. Bueno, Argentina llevó gas del Estado, también se estableció la de las líneas aéreas del Estado para este constante contacto con el continente. Los isleños podían venir al continente a atenderse de manera gratuita en los hospitales, también podían venir a estudiar de manera gratuita en las escuelas y en las universidades argentinas continentales. Y a su vez, la Argentina llevó a pedido del gobierno británico maestras y maestros que hablaran y que enseñaran el español en las islas. Es decir, se estaba generando una interrelación que en realidad fue una interrelación histórica. La relación entre las islas y el continente, entre la Argentina continental, siempre se dio. De hecho, el primer gobernador de Chubut se casó, su esposa era una isleña. Es decir, la relación natural que se da con las islas con el continente, las islas con Uruguay, las islas con Argentina, con Chile, o sea, es algo natural de la propia región.
que el 82 lamentablemente puso un fin, o por lo menos puso un parate a esa situación. El gobierno argentino en la actualidad está tratando, ya desde la década del 90, de reanudar, digamos, esas situaciones con la posibilidad de la aceptación de los vuelos, un vuelo con destino a Chile, las islas parando una vez en Río Gallegos, lo mismo con un vuelo a Brasil, el ofrecimiento de becas para que estudiantes universitarios puedan venir a estudiar en las universidades de la Patagonia, aquellas carreras que les van a servir en las islas. Es decir, no es que vengan a estudiar derecho porque no les van a servir, pero sí ingeniería en alimentos o materias relativas al agro y al campo. A su vez, en estos últimos tiempos, cuando se desató la pandemia, la Argentina les ofreció a los isleños test de COVID para que pudiesen tener acceso rápidamente a esos insumos y no tener que esperar a mandarlos a Londres ida y vuelta. Se volvieron a ofrecer estas becas para que estudiantes puedan de manera virtual continuar con sus estudios universitarios desde las islas. Y últimamente, en diciembre del año pasado, la Argentina ofreció vuelos charter con líneas de bandera argentina para que aquellos habitantes de las islas que hacía 2 años que no podían salir de las islas pudiesen ir a sus hogares o pudiesen salir de las islas, ya sea para visitar familiares o para renovar documentación. Hay una gran cantidad de la comunidad chilena que se les había vencido sus pasaportes y no tenían forma de volver a Chile, a sus hogares. Y el último censo habla de alrededor de 3.000 habitantes, pero ahí hay que distinguir entre los habitantes que viven permanentemente en las islas, los habitantes que son nacidos en las islas, y aquellos que están simplemente de paso o por trabajos que duran un determinado periodo de tiempo. Hoy por hoy, menos de la mitad de los habitantes, de la totalidad de los habitantes de las islas, es nacida en las Islas Malvinas. Y más de la mitad vive en las islas hace menos de 10 años. Entonces, es una comunidad que está constantemente renovándose y, digamos, tiene también un cierto punto de artificialidad su composición demográfica. Hay una comparación que siempre me gusta hacer a mí, que es tomando los censos, ¿no? De lo que es la población de la Isla Grande de Tierra del Fuego con las Islas Malvinas a partir de 1900. Estamos hablando de dos territorios con características similares. Son dos territorios insulares, con climas similares. Ambos arrancan en 1900 con 2.000 habitantes. Hoy, la Isla Grande de Tierra del Fuego tiene más de 200.000 habitantes, mientras que las Islas Malvinas se mantienen en una constante de 2.500, 3.000 habitantes. Es decir, claramente hay una composición y un control demográfico sobre la composición de las islas. Y esto se puede ver también cuando uno analiza la constitución de las islas, el poder que tiene el gobernador de facto enviado por Londres hacia las islas, este control constante que tiene sobre la migración isleña, para mantener, como ha dicho incluso representantes británicos ante Naciones Unidas, la britaneidad de las Islas Malvinas. Por eso, yendo incluso más adelante hacia el principio de libre determinación que los habitantes intentan alegar, no es aplicable a los habitantes de las Islas Malvinas por ese tipo de composición demográfica que tiene esa población, no la hace sujeto de ese derecho que fue creado justamente para que pueblos subyugados por una potencia colonial pudiesen romper esas cadenas coloniales y salir a la vida independiente, como aquellos pueblos africanos, pueblos en el Caribe, pueblos en el Océano Pacífico. Ese por un lado entonces es la política argentina, tratar de continuar y utilizar todas las herramientas posibles que el derecho internacional y las relaciones internacionales, esto permito dejarlo bien en claro, la Argentina nunca jamás va a volver a apelar al uso de la fuerza para recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía. Esto Me está. parece interesante esto último que decís, porque hoy, justamente hoy, La Nación publica en su página web una entrevista al comandante de la base británica de Malvinas, cuyo título es El propósito es defender las islas de cualquier amenaza potencial. Bueno, este es el título. Para defender las islas de cualquier amenaza potencial, a menudo somos acusados de militarizar el Atlántico Sur, pero nuestras fuerzas aquí están en su nivel amenaza. Vos hablabas de post-conflicto armado, lo que han hecho los sucesivos gobiernos ya instalados en la institucionalidad democrática, ¿no? De la Argentina. Pero en todo caso, ¿qué es lo que encuentra enfrente? Es decir, ¿cuál es la actitud
histórica del Reino Unido. ¿Qué es lo que a propósito de las Malvinas dice y hace? Y si esta, si esta conducta, si esta acción, si este discurso ha sufrido variantes conforme ha pasado el tiempo. La pregunta es excelente, Alejandro. Desde el punto de vista incluso de la justificación de la soberanía sobre las islas, la justificación argentina, o lo que llamamos en el derecho internacional los títulos de soberanía, Argentina los establece de manera clara en un decreto de 1829, que es cuando se crea la Comandancia Política y Militar de las Islas, y se nombra a Luis Bernet como comandante. Y de hecho, muchos charrúas han estado en las Islas trabajando con Luis Bernet. Desde ahí en adelante, es decir, desde 1829 hasta hoy, hasta abril de 2022, Argentina ha mantenido exactamente los mismos argumentos, la misma posición que en aquel momento. El Reino Unido hace una protesta en 1829, indica por qué las islas son británicas, según ellos, y a lo largo de todo ese tiempo ha ido variando y cambiando y modificando su posición a efectos de tratar de ayornarse y de justificar su injustificable posición ante el derecho internacional. Ahora bien, ¿cuál fue la posición británica desde el punto de vista político, si se quiere, o diplomático, todo este tiempo? Ha sido siempre el de ningunear a la posición argentina, mantenerle callado frente a las protestas argentinas, no aceptar los pedidos y los reclamos argentinos para resolver la controversia por otros medios. La Argentina en cuatro oportunidades a lo largo de la historia ofreció ir a un arbitraje internacional para resolver la disputa de soberanía, mientras que el Reino Unido se negó sistemáticamente. Hay documentación que habla de periódicos británicos de 1849, de cómo se le ocurría al embajador argentino venir a protestar ante la corona británica, y cómo el primer ministro británico no lo sacó a patadas por una escalera. Es decir, esta forma de ningunear a los países latinoamericanos de una prepotencia colonial ha sido una constante del Reino Unido. Y hoy se mantiene esa constante, sin embargo, se agrega a partir del 82 un hecho para justificar, ¿no es cierto?, el gasto que conlleva la famosa Fortaleza Malvinas en las islas, que cabe mencionar es el territorio, uno de los territorios más militarizados del mundo, en donde hay un militar cada dos habitantes, y es la base más grande que hay en el Atlántico Sur, es decir, es una base más grande que la que Brasil, en relación a los países de la costa africana, en relación al equipamiento militar que se conoce, y que no sabemos lo que puede llegar a haber también ahí. Recordemos que hace poco salió que el Reino Unido trajo armas nucleares al Atlántico Sur, poniendo en riesgo a todos los pueblos ribereños del Atlántico Sur, incluso a los isleños. Y hoy por hoy la Argentina, junto con Brasil, junto con Uruguay, junto con los países del África, con costas al Atlántico Sur, han reactivado la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Es decir, queremos que la región del Atlántico Sur sea una región de paz, no una región militarizada, una región en donde exista la base más importante de una potencia extracontinental, que a su vez se rehúsa a cumplir con sus obligaciones internacionales. Por eso, la presencia británica en las islas muchas veces aplica y apela al nacionalismo más rancio o al imperialismo que aún queda en las élites británicas, sobre todo en el Partido Conservador, pero también hay de estos en el Partido Laborista, para justificar esos gastos y los aumentos en el presupuesto de defensa. Hoy por hoy, el Reino Unido, y Europa en general, y el mundo en general, está teniendo una deuda muy grande en materia social, luego de la pandemia. Sin embargo, estos países, específicamente el Reino Unido, no tienen ningún problema en disminuir el gasto, por lo menos el presupuesto en materia social, ya sea para ayuda a los comedores alimentarios, ayudas escolares, es decir, hay la cantidad de personas que van a los famosos food banks ha ido aumentando, pero no tienen ningún tipo de escrúpulos en disminuir el presupuesto para esas cuestiones y aumentarlo para cuestiones de defensa, por este miedo, ¿no? Siempre generar un enemigo o un temor externo, siempre favorable para intereses económicos, o en este caso militares, para mantener una de las bases más grandes en el Atlántico Sur sin ningún tipo de justificación. No escapa a nadie que el estado de las Fuerzas Armadas Argentinas roza lo mínimamente operacional. Desde la década del 90 en adelante se ha ido disminuyendo cada vez más el presupuesto real
que se ha invertido en las Fuerzas Armadas Argentinas y hoy se están tratando de recuperar ciertas, ciertas capacidades, pero como Latinoamérica en su conjunto, a solo... A ver, que creo que perdimos la conexión con Facundo. A ver, Facundo, ¿estás ahí? Situación operacional mínimamente. Retoma el último enunciado, Facundo. Tenemos problemas de conexión. En materia de defensa. Entendiendo que tenemos parte de nuestro territorio. Ahí. Uy. Es de allá la conexión. No necesito que me auxilien. Es de allá, ¿no? Sí, sí. El problema de conexión. Qué pena. Igual estamos llegando al final. Está bien. Ahí retomaste, Facundo. Sí, el último enunciado se entrecortó un poquito y en todo caso, porque me parece que tenemos algún problema de conexión, te sugiero recién ahora en este final que intentemos apagar un poquito la cámara, que a veces eso ayuda para que salga más fluido el audio, ¿sí? Bárbaro. Ahí está. Solo en el final, porque me daba mucha pena que nos quedáramos sin tu último enunciado. Repetí, por favor. No sé en qué parte que quedé, que no. No, quedaste cuando dijiste que eras hincha de Vélez. No, mentira, mentira. Bueno, podemos hablar de eso, si crees, largo y largo entendido. Estabas abordando, bueno, en el marco de dónde estamos parados ahora y cómo y cuál ha sido la política del Reino Unido con relación a este asunto. Estabas expresando las últimas conductas, los últimos comportamientos, los últimos hechos que ha protagonizado la Gran Bretaña, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, el Reino Unido no solamente mantiene, como decía al principio, una de las bases más importantes en el Atlántico Sur, sino que a su vez lo que hace es... Uy, estamos teniendo problemas. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. A ver si puedo retomar. Seguro que es la conexión con... Para que voy a hacer una cosa poco ortodoxa, permítanme, pero voy a usar el llamado WhatsApp, a ver si lo puedo sacar al aire. Hola, Facundo. Ah, volviste. Está, volví. No quería que nos quedáramos sin tu final. Me decías entonces un despliegue proporcionalmente muy alto, ¿no? Que protagoniza Inglaterra. No. Lo voy a llamar. Lo voy a llamar para que, por lo menos... Hola, Alejandro. Facundo, vamos a hacer un plan B, que no es del todo ortodoxo, sí, pero sirve igual, y terminamos esta charla usando tu audio a través de WhatsApp, ¿de acuerdo? Perfecto, sí, no hay ningún problema. Dale. Me decías entonces, para ver si logramos darle a este asunto, que la Gran Bretaña tiene como un inusual despliegue, ¿no? Uy, no me diga que se me cortó también. Ah, está reconectando. Tenemos problemas, francamente, de conexión. Me da... Ahora sí. Me decías entonces... ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Yo no quiero ser porque conspiranoico, pero bueno, no sé si el MI6 estará escuchándonos en este momento. No creo. Bueno. ¿Será H? No, me parece que simplemente es de calidad de conexión. Bueno. Se nos fue ya del YouTube, del Zoom. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a esta última tanda que aún nos queda pendiente y al regreso vamos a ver si podemos recomponer para que por lo menos contar con el saludo final de nuestro invitado. Obviamente el corazón de su exposición ya quedó claro. Estamos hablando del abogado experto en Derecho Internacional, magíster en Relaciones Internacionales, el argentino Facundo Rodríguez. Ya venimos. Ya volvemos con La Mañana en Camino.
Estudios científicos confirman la calidad del aire a bordo de las unidades de escucha. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, renovar el aire a bordo entre 4 y 5 veces por hora asegura que su calidad sea buena. Renovarlo entre 5 y 6 veces por hora lo vuelve excelente y renovarlo por encima de 6 lo torna ideal. Los estudios confirman que en una unidad de escucha, abriendo las escotillas y de 4 a 6 ventanas, el aire se renueva 60 veces por hora. Viaja seguro. Viaja en el transporte público. Almuerce o cene en parrillada y restaurante Don Coto, atendido por sus propios dueños. Colonia 1758. Envíos al 408-8430. Don Coto, donde cenan los artistas. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Seguimos con La Mañana en Camino. Bueno, ahora sí estamos besando el final y por suerte hemos recuperado la conexión, no a través del canal YouTube, pero sí el audio, que en definitiva es lo que más importa. Así que el abogado en Derecho Internacional, magíster en Relaciones Internacionales, precisamente profesor de Derecho Internacional, el argentino Facundo Rodríguez, que hoy nos está ayudando a poner la mañana en camino para hablar de Malvinas, Malvinas, su historia, la guerra, 40 años después y ahora qué. Y en ese contexto... Vos nos contabas, Facundo, que hay una objetiva desproporción entre el, qué sé yo, personal militar que tiene Inglaterra, el Reino Unido, en las Malvinas, que hace que se transforme quizás en una base la más importante de la Gran Bretaña. Exactamente, por lo menos la más importante en el Atlántico Sur, y no solamente del Reino Unido, sino de los países de la región en su conjunto. Es más importante que bases que podamos llegar a tener en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en los países de la costa africana. Y esta base de una potencia extracontinental va en contra de la vocación pacífica de los países latinoamericanos y del África Atlántica, de tener una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur, en donde no puedan haber aumentos de potencias extracontinentales o de potencias con grandes fuerzas armadas en la zona. A su vez, el Reino Unido no solamente tiene este personal, sino que realiza constantemente ejercicios militares que van en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, que piden no realizar actos que puedan poner o que modifiquen la situación en las Islas Malvinas hasta tanto y en cuanto no se resuelva la disputa de soberanía. Y además va en contra de resoluciones más generales de descolonización, en el cual se le pide a la potencia administradora, que en este caso es el Reino Unido, que no militarice los territorios a descolonizar, algo que el Reino Unido ha venido aumentando de manera sistemática desde el 82 en adelante, sin ningún tipo de justificación, porque no escapa a nadie la situación de las Fuerzas Armadas argentinas. Y, como decía al principio, y si te parece con esto cerrar, la Argentina nunca, jamás va a volver a apelar al uso de la fuerza para poder recuperar el ejercicio efectivo de su soberanía. Por eso está inserto en nuestra Constitución Nacional que la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes va a ser de la única manera posible a través de el diálogo,
a través de la diplomacia y a través del derecho internacional. Te agradezco mucho. En el final te pido un esfuerzo más y con una frase, confío en vos, profesor, como si yo hubiese sonado el timbre de tu clase, no, nos digas, aunque parezca para vos absurdo y llover sobre mojado, ¿por qué es justo que Argentina reivindique las Malvinas? ¿Y por qué a Inglaterra le sirve tener las Malvinas? Bueno, si querés, arranco por el final. Dale. Al Reino Unido le sirve las islas por su posición estratégica, por su posición, por su pretensión a Antártica y la proyección que las islas tienen sobre la Antártida. Y a su vez se trata de una posición estratégica en el único paso bioceánico natural. Recordemos que tenemos el canal de Panamá, pero si el canal de Panamá llegase a sufrir lo que sufrió el canal de Suez hace unos meses, el único paso bioceánico entre el Atlántico Sur y el Pacífico que existe naturalmente, hoy es el Cabo de Hornos y se encuentra las Islas Malvinas en una posición claramente estratégica para controlar ese paso. Y a su vez le sirve obviamente para su proyección a la Antártida, que es uno de los reservorios de agua potable y de minerales más ricos del mundo, que hoy se encuentra bajo el paraguas del Tratado Antártico, pero uno nunca sabe qué puede llegar a pasar en el futuro. Y la primera de las preguntas es por qué la Argentina sigue reivindicando después de 189 años la restitución del ejercicio de la soberanía en una política de Estado que la verdad no es algo común en la Argentina, que durante 189 años se mantenga una misma política, es porque el derecho internacional nos da razón. Si la Argentina tiene soberanía sobre Malvinas, es porque el derecho así lo establece. No hay cuestiones políticas, no hay cuestiones geográficas, no hay cuestiones naturales que puedan alegar, sino que son pura y exclusivamente argumentos jurídicos, que el derecho internacional y la justicia están del lado argentino. Bien, te agradezco mucho, Facundo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu gentileza. Y todo indica que nos reencontraremos más temprano que tarde, ¿sí? Muchas gracias, Alejandro. Un placer y, por supuesto, a disposición para lo que necesiten. Era Facundo Rodríguez, el abogado, experto en Derecho Internacional, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Derecho Internacional, que nos acaba de ayudar desde Argentina a poner la mañana en camino.